but unfortunately my spanish is not so good, so i'll now switch to english and apologize in advance. i can only understand spanish. i cannot speak it correctly. Mm -hmm. muchas gracias. muchas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. en una fecha tan importante, sin duda, no? es importante porque estamos teniendo una cumbre mundial y también es importante porque el secretario general de las naciones unidas Justamente esta mañana hizo un anuncio importante, justamente en el tema de nuestra conferencia, porque el secretario general Antonio Gutiérrez habló en la Universidad de Colombia, de hecho también, él habló acerca de la agenda para el año 2021 y desde luego que lo primero que tenemos que hacer es terminar con la pandemia de la COVID-19. Esperemos que con mejores medidas de salud pública, con nuevas vacunas, con todo lo que vamos a poder eh, tener en acceso con el 21, terminaremos con este capítulo tan difícil. Y le deseo a México que todo el mundo se mantenga salvo, porque si sí es una enfermedad peligrosa que tenemos que controlar. Pero el secretario general habló justamente acerca de las agendas diplomática y financiera de 2021. cómo podemos recuperarnos de lo que nos dejó la pandemia? cómo podemos hacer las cosas ahora mejor? qué tipo de dirección debería tomar la economía mundial en esta nueva era, en estos nuevos programas de inversión después de la pandemia? el 2021, por tanto, va a ser un año crítico. Puesto que será un año en el que tendremos que trabajar con mucha diplomacia en el tema del cambio climático, en el tema de la biodiversidad y en la pregunta acerca de los océanos, qué va a pasar con ellos, y el tema del mundo uh, agrícola y de sistemas alimentarios. Es decir, la agenda está muy llena en temas globales y esto va a dar forma a cómo los inversionistas van a utilizar sus recursos hacia el futuro. Eso va a ser muy importante para las AFORES en México porque van a estar canalizando una gran cantidad de los ahorros mexicanos para el futuro del desarrollo de México. Y el secretario general Gutiérrez específicamente habló a todos los fondos de pensiones en todo el mundo que fue, sean muy responsables en los perfiles de inversiones para el futuro observó que hay 32 mil billones de activos que están presentes en los fondos de pensiones globales. Y esta es una gran cantidad de recursos. Y si esos recursos se manejan de manera adecuada, vamos a poder formar un mejor mundo. Si no se manejan correctamente, no solo van a dañar a los que se van a retirar, de los cuales son ustedes responsables, sino que también van a poder dañar todo el mundo porque pueden crear un daño ambiental masivo. Quisiera compartir mi pantalla con ustedes para poder hablar sobre este reto de inversión diplomático y sostenible. Y como dijo Enrique, después vamos a regresar para la sesión de preguntas y respuestas en unos 30 minutos. Entonces... Quiero pasarme a esta presentación y quiero hablar sobre el desarrollo, el, los retos del desarrollo sostenible y la inversión en medio ambiente social y gubernamental en la industria de las pensiones. Gracias a Mafore por darme la oportunidad de hablar sobre esto. Ahora, construir algo mejor después de COVID-19 significa invertir para obtener o lograr los objetivos globales. Y tenemos tres metas globales principales que te tenemos que recordar. Primero están los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos desarrollados por todos los países del mundo. Y estos se desarrollaron en septiembre del 2015. Son una guía para la inversión y voy a mencionarlos en un momento. Después tenemos el Acuerdo de Climático de París. Este es un acuerdo global que también se... para poder evitar el, los desastres climáticos. El objetivo principal del Acuerdo Climático de París es mantener... El calentamiento global a menos de 1.5 grados Celsius. Ya estamos en 1.2 grados Celsius. Este año será el año más caliente en la historia. En la década pasada, de, la, de todas las décadas, desde el 2010 hasta ahora, esta década pasada ha sido la década más caliente en la historia humana por mucho. Es la más caliente en todo el mundo en los últimos diez mil años la tercera meta que tenemos es proteger la diversidad biológica y en méxico y en estados unidos en las amazonas y en otras partes del mundo la biodiversidad está siendo destruida por la actividad humana por la deforestación El mundo ha acordado diplomáticamente, no prácticamente, sino diplomáticamente, lograr el desarrollo sostenible, que significa un desarrollo justo, incluyente y sostenible ambientalmente. Ya se acordó esto, ya acordaron dejar el calentamiento, dejar de hacer el calentamiento. Para, poder no, para no lograr el 1.5 grados. Se acordó ya de ter, terminar con, la biodiver, con esta destrucción de la biodiversidad, pero no ha tenido éxito en determinar los compromisos a alto nivel para poder lograrlo. Y ahí es donde la inversión de ESG es tan importante. Cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que son 17 objetivos, estos se representan un marco de acción para cualquier gobierno y el gobierno mexicano debería de utilizar estos objetivos para guiar las políticas a realizar en las décadas siguientes. Las uh, metas incluyen terminar con la pobreza, con el hambre, asegurar un buen cuidado de la salud y bienestar social para todos que todos tengan una educación de calidad y la protección del medio ambiente. Son retos sumamente importantes. Y de hecho el ODS 10, el objetivo número 10, que lo vemos aquí en morado rosita, habla sobre eh, la reducción de las desigualdades. Menciono esto porque Estados Unidos y México son dos de las sociedades más desiguales de todo el mundo. Las brechas mayores de ingresos se tienen ahí. Entonces tenemos una gran responsabilidad para poder reducir las desigualdades, sobre todo para asegurar que los pobres del mundo y que parte de nuestras naciones puedan mejorar las condiciones materiales y las políticas públicas deberían de estar dirigidas a eso. Ahora, cuando hablamos del Acuerdo Climático de París, que es el segundo gran objetivo que mencioné, el punto principal es que tenemos que dejar de eh, realizar las emisiones de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son, sin lugar a dudas, aquellos gases causados por la actividad humana que hacen que se cree el calentamiento del planeta. El más importante es el dióxido de carbono, que básicamente es liberado durante la incineración del carbón, el aceite o de otros gases, pero también es un resultado de la deforestación que reduce o no elimina la cantidad de dióxido de carbono por la vegetación y por los árboles. Cuando ocurre la deforestación, no se tiene estos niveles. Actualmente, el mundo está emitiendo 40 millones de toneladas de dióxido de carbono en todo el mundo por año. La gráfica que les estoy mostrando aquí es una imagen de lo que tenemos que hacer para poder reducir esta trayectoria de emisiones y reducirlas de 40 millones de toneladas el día de hoy a cero a mediados de siglo. Es por esto que el secretario general Gutiérrez enfatizó que el objetivo principal para el 2021 es que todos los países, y esto incluye a México, a Estados Unidos, también bajo la presidencia del presidente Biden y el resto del mundo, que para que todos se comprometan a llegar a emisiones netas cero para el 2050. Ahora, ¿qué significa llegar a estas emisiones cero para el 2050? Esto significa convertir o pasar de carbón, aceite y de gas natural a energías eólicas, solares e hidroeléctricas, con unas fuentes de cero carbono, fuentes energéticas de cero carbono, de cambiar de combustibles fósiles a energías renovables y hacerlo en un periodo de 30 años. Y hacer el cambio también de los sectores que usan esta energía, como los automóviles de combustión interna a un sistema electrificado o eléctrico, utilizando la, genera, la generación de energía de eólica y solar. Afortunadamente, México está lleno de energía renovable. Tenemos los desiertos And en el norte complete. que pueden darle energía a todo el país por completo. Tenemos también recursos masivos de viento, sobre todo en costa afuera, en el Caribe, en la costa atlántica. Pero las buenas noticias es que tanto México como Estados Unidos tienen toda la energía renovable de cero carbono que se requiere. Las malas noticias son que tanto México como Estados Unidos siguen hasta el día de hoy basándose en eh, su economía en los combustibles fósiles. Y el cambio más importante que se requiere para que el planeta no llegue a estas temperaturas de 1.5 grados centígrados o mayores, para que no tengamos este calentamiento global, es hacer un cambio a una energía de cero carbono. También está el tercer reto que les mencioné que habla sobre la preservación de la biodiversidad. Y la principal destrucción de la biodiversidad es la deforestación. Podemos ver Brasil, por ejemplo. Brasil está en rojo porque la, el, los incendios del Amazonas son una fuerza destructiva muy intensa. Y podemos ver en la región de Asia-Pacífico, en las islas del archipiélago de Indonesia, también están en rojo brillante porque ahí tenemos una gran deforestación sucediendo. En, en las islas de Indonesia para eliminar los bosques y reemplazar todo por aceite de palma, pero esto resulta en una gran pérdida de la biodiversidad. Y como pueden ver, México también está sufriendo con una gran cantidad de deforestación, ya que se están cortando. Los bosques para tener eh, plantíos de aguacate o para tener otros cultivos en esas áreas que están atacando los bosques. Esto no solo va a liberar dióxido de carbono, sino también destruye la naturaleza y amenaza, nos amenaza a todos por medio de la destrucción. De los procesos naturales que nos protegen de las tormentas, de la eh, elevación de los niveles del mar, de las enfermedades y limitan la productividad de nuestras cosechas, y todo esto está amenazado con el mal uso de la naturaleza. En el 2021, hay una agenda diplomática llena de temas y quiero mencionar cuatro conferencias principales que van a ocurrir. Primero, tenemos eh, la conferencia del Acuerdo Climático de París más cinco. Si recuerdan, el Acuerdo Climático de París se obtuvo en diciembre del 2015. Estamos cinco años después y como no contamos el año de COVID, se pospuso esta conferencia hasta noviembre del 2021 y se va a realizar en Escocia. Y este es el momento en el que tanto México, Estados Unidos y Europa y todos los demás se tienen que comprometer a tener emisiones netas cero para el 2050. En abril, en Lisboa, Portugal, se va a realizar una conferencia mundial oceánica para detener la sobrepesca, para eliminar la destrucción de las líneas costeras y detener también la contaminación de plásticos en los océanos. Este es un punto muy importante también para la biodiversidad, sobre todo para toda la biodiversidad y todas las especies marinas. Después, en el mes de mayo, tendremos una conferencia sumamente importante. En lo que es la Convención Global sobre la Diversidad Biológica, la cual tiene que estar o tiene que desarrollar programas de protección adecuados e integrales en contra de la deforestación y la contaminación que está causando el colapso de la biodiversidad. Por último, en septiembre, en las oficinas de Naciones Unidas en Nueva York, este es el próximo otoño, se va a realizar una cumbre de sistemas alimentarios mundial. ¿Por qué de sistemas alimentarios? Bueno, porque nos enfrentamos no solo a una crisis de biodiversidad y a una crisis de cambio climático, sino a una crisis alimentaria también. Los alimentos no se están produciendo de una manera sostenible y tampoco están siendo consumidos de una manera sostenible. Tenemos epidemias de obesidad, tanto en México como en Estados Unidos. Tenemos, son dos de los países con mayor nivel de obesidad en todo el mundo por la dieta no saludable que se consume. Tenemos muchas personas sufriendo por falta de alimentos y tenemos un sistema de sobreproducción agrícola que es sumamente vulnerable. Um, todos los daños ambientales, pero que también está causando daños ambientales al mismo tiempo. Es por eso que el sistema alimentario mundial es parte de nuestra agenda para el año siguiente. Ahora, estas cuatro conferencias son muy importantes a nivel diplomático, pero también son importantes para ustedes como inversionistas, porque estas van a forjar el ambiente de inversiones futuro. Y quiero enfatizar también que el mundo va a ser diferente en el futuro, en el 2021. Por un lado, bueno, tiene que ser diferente, sin lugar a dudas, en la situación actual, bueno, es una situación desastrosa y muy peligrosa, pero por otro lado, Estados Unidos con mucha inteligencia y gracias a Dios eh, votó a Donald Trump fuera de la Casa Blanca, que ha sido el peor presidente en la historia de Estados Unidos, que estaba en contra de esta agenda y que estaba creando un gran daño al ambiente, pero le estaba dando también malas ideas a los inversionistas porque les decía, ah, el cambio climático, esto va a desaparecer, así como dijo que iba a desaparecer el virus. Entonces, era ignorante, fue un ignorante científico eh, dando datos científicos y creo muchos daños al sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, por ejemplo. El presidente electo, Joseph Biden, sigue muy de cerca esta agenda y la propone fuertemente y esto va a cambiar también para México porque va a haber un presidente de Estados Unidos que va a comprometer a Estados Unidos a seguir con esta agenda y por las conexiones absolutas y tan cerradas que tenemos a nuestras economías y nuestras realidades, cuando Estados Unidos cambie su posición, esto va a causar una gran diferencia para eh, las políticas de México, para el presidente López Obrador, va a ser una gran diferencia para la economía de toda Norteamérica. Entonces, esto es relevante no solo porque es un acuerdo global, sino porque los Estados Unidos... Por primera vez en cuatro años, va a firmar y regresar a este acuerdo en enero, el 20 de enero, y esto va a cambiar la vida en América del Norte como resultado. Ahora, hay muchos países que ya se comprometieron a llegar a cero carbono para el 2050 o un poco después. China recientemente dijo que iba a llegar a cero carbono para el 2060. La Unión Europea para el 2050. Estos son 27 países en la Unión Europea. Y luego los otros países que tengo aquí incluidos, como el Reino Unido, Suiza, eh, Sudáfrica, Corea del Sur, Japón, todos se han comprometido a llegar a un nivel de cero carbono para el 2050. Y. Para el 20 de enero del 2021, Estados Unidos va a hacer el mismo compromiso también, porque el plan de Biden y Harris tienen un primer punto que dice que debe de asegurar que Estados Unidos logre el 100% una economía 100% de energía limpia y llegue a emisiones de cero carbono a más tardar para el 2050. Entonces, la vida va a cambiar el 20 de enero del 2021 porque vamos a seguir una trayectoria diferente, una dirección diferente, la dirección que tenemos que seguir. Y quiero enfatizar aquí también que Europa ha adoptado lo que llaman el Acuerdo Verde Europeo. Y el acuerdo verde europeo es un gran acuerdo. Compromete a toda Europa a tener emisiones eh, de cero carbono para el 2050. Compromete a Europa a hacer una producción agrícola o de alimentos sostenible para toda Europa y compromete también un cambio en la economía, reduciendo la contaminación y también compromete a Europa a crear impuestos en contra de aquellas importaciones que se producen en países o procesos de alta emisión de combustibles fósiles. Entonces, México y Estados Unidos no podrían exportar a Europa en un futuro si siguen utilizando la energía de combustible fósil y los sistemas de producción de combustibles fósiles, si no pagan un arancel adicional como resultado de esto. Entonces, esto va a hacer que cualquier país que base su economía en combustibles fósiles, sobre todo, tenga una pérdida de, que, de lo que sería todo el mercado europeo. Estados Unidos estaría fuera, México estaría fuera, China ya anunció este mismo proceso, Japón anunció el mismo proceso y Corea mencionó también un nuevo acuerdo coreano que yo creo que es muy importante, muy interesante porque es algo de lo que México puede aprender mucho de la experiencia, sobre todo de Corea. El nuevo acuerdo coreano se basa en dos pilares. Uno es la energía verde, con eh, energía solar e eh, hidroeléctrica y la otra es digital, el cambio digital, el uso universal de un ancho de banda de alta velocidad. Corea se va a convertir en, digamos, una de las primeras economías del mundo en el uso del de ancho de banda. ¿no? De, y va a pasar al sistema de 5G muy pronto. Y esta va a ser una gran ventaja competitiva para Corea. Es un gran plan y esto es parte de lo que significa ser verde ahora, ser en, trabajar en el aspecto digital y en renovables. Y esa debería de ser la estrategia nacional para el futuro. Ahora, esta es una imagen muy complicada, yo sé, y no la voy a repasar punto por punto, pero sí quiero platicárselas porque quiero que México pueda hacer exactamente lo mismo. Aquí tenemos una imagen de lo que le llamo yo un diagrama, Saki, del de sistema energético de Estados Unidos en la parte superior. Y aunque no se puede leer porque la, el texto está muy pequeño, dice que la eh, economía estadounidense se basa en el gas natural, el petróleo y el carbón. Y este tipo de diagrama muestra cómo estas fuentes energéticas primarias se utilizan. En los tres principales sectores, la construcción, la industria y el transporte. En la parte inferior de estas tablas vemos cómo se debería de ver Estados Unidos para el 2050, basándonos en la transformación que se va a hacer a una economía de cero emisiones. Y lo que podemos ver aquí en la gráfica, y discúlpenme que creo que necesitan un, mic un microscopio para verlo, pero si lo pudieran leer, verían que para el 2050 el sistema estadounidense se basará en energía eólica, solar, un poco de uranio para nuclear, un poco de gas natural, algo de biomasa, pero básicamente va a ser una economía que se va a basar más en energía eólica y solar y un poco de biomasa y todos los usuarios de producción están utilizando esta energía renovable porque van a tener toda la electrificación necesaria entonces la transformación principal para todos nosotros en el uso energético va a ser que la energía ya no va a ser basada en el petróleo sino que va a ser basada en en electricidad como vehículos eléctricos, de Tesla y de otras compañías. Y esta es una transformación que ya está empezando. Otra parte de esta transformación es cómo se conecta la energía renovable cruzando las fronteras nacionales. La razón de esto es que con energía solar, eólica, intermitente, se tiene que tener una... Riquilla, o un suministro mucho mayor para que cuando haya sol en un lugar y esté nublado en el otro la energía solar de este lugar pueda proporcionar la energía a la otra parte cuando haga viento en un lado y en el otro lado se tenga menos cantidad de viento se pueda transferir los electrones de eh, el lugar intermitente de alta energía al el lugar de baja energía entre mayor el el viento mayor se requiere, almacenamiento y más eficiente va a ser el, el sistema, pero menos costoso. Tenemos que conectar la energía solar mexicana con la economía de Estados Unidos, por ejemplo. Personalmente creo que el desierto de Sonora puede proporcionar una gran cantidad de energía solar para todo el sureste de Estados Unidos, conectarse con la red eléctrica del sur de Estados Unidos, pero esto requeriría una colaboración entre Estados Unidos y México sobre un almacenamiento de bajo carbono. México también puede producir gran cantidad de la energía solar que se puede exportar al sur, hacia el sur por medio de Centroamérica o incluso por medio de cables submarinos y llegar a ciertas partes del Caribe. Necesitamos ahorita la ingeniería para poder descifrar cuáles serían las metas más eficientes, más remunerables de estas conexiones, pero la interconexión sin lugar a dudas va a ser parte de nuestro futuro y de esta red eléctrica de bajo carbono para el futuro. Aquí tenemos otra diapositiva que sé que tiene mucha información, pero el otro tema de, del que hablaba, de la biodiversidad. Especifica que requerimos grandes cambios para proteger la biodiversidad también. Eh, no se puede ver aquí, pero eh, Naciones Unidas identificó ya seis amenazas a la biodiversidad, tanto en tierra como en mar, especies invasoras, el uso de pesticidas y de plásticos, eh, una cosecha no sostenible y el cambio climático. Entonces, para poder proteger la biodiversidad, tenemos que reducir las amenazas que cada uno de estos seis puntos representan. Esta es parte de la agenda diplomática que se va a presentar y que va a incluir a China en mayo del próximo año. Aquí entonces viene el, la participación de las instituciones financieras, de las AFORES, de los activos de pensión, de todos los fondos de pensión globales que existen y de los bancos. Ustedes van a estar financiando en la nueva economía de bajo carbono. Y para decirlo de otra manera, los fondos de pensión y las compañías de seguros y los bancos que siguen invirtiendo en combustibles fósiles son inversiones que, en las que van a perder dinero, porque son inversiones que se van a quedar este, apalancadas este, ahí sin moverse, por eso se tienen que promover más el uso de los combustibles fósiles a partir del, del gobierno, porque los resultados si lo hacen es que van a desperdiciar esos gastos o ese dinero y además en lugar de estar invirtiendo en combustibles fósiles en Estados Unidos y en México tenemos que invertir en solar y eólico. En México en vez de construir uh, otro PEMEX debería de construir un solar mex, no todas las inversiones que el presidente del que habla el presidente López Obrador para reconstruir Pemex simplemente no tiene lógica alguna para los, la década de los 2020. De hecho, es un desperdicio de dinero a mi punto de vista. Realmente tendremos que invertir en las energías renovables y en la agenda de renovables para México, porque ahí es donde está el futuro. La verdad es que el invertir en hidrocarburos ha sido la peor inversión de cualquier sector en los últimos años, porque no hay ningún tipo de mercado global a largo plazo para los hidrocarburos y para el carbono es incluso peor, porque la industria del carbono dice que está ya en bancarrota porque realmente no le está funcionando, ya no vamos a tener ningún tipo de planta que sea manejada por medio de la... Incineración del carbono. Entonces, creo que lo importante para las instituciones financieras es entender que la inversión sostenible no solo quiere decir, no, no es. Algo bueno que hacer, si no es lo único que debemos de hacer para poder tener un retorno a la inversión a largo plazo. Y el manejo de las pensiones es muy importante aquí globalmente. Hay 33 mil billones de dólares que están en fondos de pensiones. Los bancos centrales van a jugar un papel muy importante porque ellos ya crearon la red del sistema financiero y la conexión del sistema financiero que incluye 87 bancos centrales de todo el mundo, incluyendo la Reserva Federal. Y estos bancos centrales van a estar supervisados o van a supervisar el sistema financiero para que no haya ningún tipo de riesgo oculto como activos perdidos o que haya inversiones en áreas en donde el cambio climático va a llevar a la infraestructura a estar en peligro o que va a tener una infraestructura sumergida porque se va a incrementar el nivel del mar o porque va a haber mayores inundaciones. Tiene que haber un estándar para todos los bancos de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que va a tener un gran rol en el financiamiento de la nueva infraestructura verde. Y el sector bancario, que normalmente en Wall Street ha sido el principal inversionista en los combustibles fósiles, ahora va a tener que dejar de invertir tantos millones en combustibles fósiles porque los reguladores no se lo van a permitir en el futuro. Entonces creo que el punto importante y principal que mencionaría aquí es que no, es, no solo es inteligente hacer este cambio a la inversión verde, sino va a ser lo único que vamos a poder hacer. ¿No? Así como las iniciativas diplomáticas de los gobiernos de todo el mundo, se está realizando un gran esfuerzo para remodernizar el sistema de reportes y regulatorio para las empresas y las instituciones financieras para que se alineen con la seguridad climática. Y mencioné solamente algunas de las iniciativas clave aquí, la iniciativa global, eh, la iniciativa de descarbonización, el estándar sostenible de contabilidad, el nuevo política de revelaciones financieras relacionadas con el cambio climático y este nuevo reporte de investigaciones financieras fue apoyado esta mañana también por el secretario general Gutiérrez y tenemos otros aquí. Entonces mi punto es que esto va a estar regulado en los años futuros por el Banco Central y por los estándares de reportes internacionales que va a requerir que los fondos de pensión reporten sus riesgos climáticos y que cada compañía reporte los portafolios en los que está invirtiendo, reportando los riesgos climáticos. Esta gráfica, que no tengo tiempo para detallar, menciona lo que los bancos centrales están haciendo. Los bancos centrales principales, incluyendo el Banco de México, están adoptando o viendo o considerando algunas de estas medidas para poder... Cubrir el riesgo climático, por ejemplo, las pruebas de estrés o de tensión, eh, las revelaciones de información, los incentivos verdes, el reporte de los estándares, eh, las políticas monetarias que favorecen los bonos de bajo carbono, el portafolio en sí, la cartera de inversiones de los bancos centrales, la huellas, las huellas que de carbono que dejan los bancos centrales en sí y también la emisión de bonos verdes. Mi punto es que la mayor parte de todos los bancos centrales, estos son los 20 bancos centrales más importantes del mundo y otros ya están hablando cómo poder hacer esta regulación y las cosas que vengan en el futuro. Y aquí se resume entonces cuáles todos los requisitos de revelación sobre riesgos climáticos que el Consejo de Estabilidad Financiera está recomendando. En México se va a necesitar un plan verde. El presidente ha querido promover la recuperación del sector petrolero, pero esa es la estrategia incorrecta a seguir. Es el sentido contrario. México seguirá produciendo petróleo un cierto tiempo, sí, pero el petróleo tiene que eliminarse del mundo, será eliminado. Lo que está entrando es lo renovable, lo digital. Y esos son los dos pilares. Para que tengamos una competitividad a largo plazo y crecimiento económico. También están los pilares para obtener una meta de desarrollo justicia social, porque para que todo el mundo realmente tenga acceso a la salud, a la educación y demás, se necesita tener una economía digital verde que beneficie a todo el mundo. Eso será crucial para poder obtener esos eh, objetivos sociales además de los económicos. Entonces, me parece que todo su trabajo será de una mejoría importante cuando el gobierno de México realmente dejen claro que sí tiene un plan para obtener al 2050 una emisión cero, que hay un plan para estabilizar, para proteger la biodiversidad de México, que aparte México es riquísimo en bellezas naturales y con este plan vendrá la oportunidad para que la inversión privada llegue y para que los ahorros de pensiones puedan hacer inversiones en infraestructuras ecológicas que realmente se vuelvan el cimiento del futuro sustentable y desarrollo de México. Esas son las ideas básicas que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho por la oportunidad de reunirnos. Y ahora sí, Enrique, estoy listo para tus preguntas o comentarios. Gracias, Jeffrey Sachs. Nosotros eh, acordamos que íbamos a hablar en Spanglish para la sesión de preguntas y respuestas, entonces tengan paciencia. Muchas gracias por tu presentación, Jeffrey. Nos ha ayudado mucho a darnos una idea de cuáles son los retos que estamos enfrentando en el futuro y qué es lo que nos corresponde hacer para evitar la, el aumento de la temperatura para el año 2050. Mis preguntas, ¿cómo se conectan con el sistema financiero, con el sistema de ahorros del de retiro? que finalmente es el tema central de nuestra conferencia. Bueno, pues me gustaría preguntarte muy específicamente, ¿qué es lo que tiene que tener como una meta una AFORE, un administrador de fondos de Europa del Retiro? Y para la evaluación de los riesgos, ¿tú reconoces o re recomiendas que nos organicemos, que tratemos de promover? que existan ambientes más limpios, más verdes. Muy bien. Me parece que la clave, en mi opinión, y de hecho me dio mucho gusto escuchar el énfasis que hizo el secretario general Gutiérrez esta mañana en el tema cuando él habló en la Universidad de Columbia. La clave es que empecemos con esta mentalidad de que necesitamos tener una transformación energética profunda. Y con esta mentalidad, esto será lo que guiará las decisiones de inversión, debo yo decir. ¿Por qué es tan importante que tengamos el calentamiento global menos de 1.5 grados? Bueno, hay realmente dos partes a esa respuesta. Primero que nada es porque los científicos están sumamente preocupados de que si llegamos más arriba del 1.5 grados, vamos a disparar ciclos que van a reforzar el calentamiento y esto va a amplificar el calentamiento a 3, 4, 5 grados que pudiera ser totalmente devastador para nuestras cosechas, nuestra salud, nuestra seguridad. Entonces, el riesgo de pasar el umbral que en, a su vez dispare un gran incremento es un riesgo real y hay mucho. Eh, explicación de estos ciclos de retroalimentación. Si tú logras un calentamiento a cierto grado, cambias los patrones de comportamiento de la Tierra, cambias la reflectividad de la Tierra, cambias y liberas dióxido de carbono de la permafrost y esto va a hacer que se cambie la circulación de los océanos, todo aquello que pone en riesgo aún más el empeoramiento del calentamiento global. Y la segunda razón que también es igual de dramática es que los científicos temen que ya estamos en una temperatura tal que con un pequeño aumento del calentamiento la Antártica se va a deshelar, igual que Groenlandia, lo que va a generar que habrán aumentos en los niveles del mar de muchos metros, lo que tendrá efectos devastadores para la humanidad porque nosotros hemos construido la economía mundial en las costas y entonces habrá una dislocación o un desplazamiento de miles de personas y de las economías centrales del mundo con un aumento de un par de metros del nivel del mar y eso es una cosa bastante posible y factible a la velocidad en la que vamos tengo colegas en la Universidad de Columbia que se han dedicado a estudiar los hielos polares y dicen que la situación es absolutamente crítica y peligrosa esas son las razones por las cuales los científicos están rogando no más de 1.5 grados. Ya estamos de por sí en un nivel demasiado peligroso. No hay que subir, sino que tendríamos que estar urgentemente reduciendo la temperatura para poder llegar a esos 1.5 grados. Si es que ustedes se fijan en los procesos climáticos que requieren el tipo de descarbonización para la mitad del siglo, que es del que estamos hablando. Aunque lográramos eso que es bastante ambicioso, no garanticemos que estemos al 1.5. Tal vez ya es demasiado tarde, pero por lo menos para mediados del siglo ya tenemos que estar descarbonizados. Entonces, el problema es que los gobiernos quieren seguir ignorando la realidad y quieren decir, no, vamos a seguir invirtiendo en petróleo. Sí, vamos a apostar a los combustibles fósiles. ¿Qué hacemos? Porque si un presidente dice... Vamos para acá, pero sabes que estamos en peligro mortal, que hay que ir a otro lado. Los inversionistas dicen no hay manera de planear el futuro, no hay hacia dónde irse. Entonces, por eso yo creo que es tan importante para la salud de una economía y para la salud de una cartera que el gobierno esté apuntando a la dirección razonable. Pero no es fácil para los gobiernos. Se requiere un tipo de presión que es difícil aceptar este tipo de planeación que es pensar no nada más un año hacia futuro sino 30 hacia futuro y ese es el primer punto que yo hago con mucho énfasis al equipo de biden todos los días tienen que hacer su planeación para mediados del siglo no nada más al 2024 cuando sea la próxima elección presidencial que es muy importante hoy escribí un artículo en el project syndicate que ustedes pueden revisar si quieren Ahí está la explicación detallada de cómo podemos pensar en una transformación muy a largo plazo. Gracias, profesor. Voy a pasar ahora el español para que pueda hacer mi pregunta mejor. Espero que me puedas entender. Yes, I would like to ask you, could you please tell us, is, in your opinion, possible for the financial sector in general? The, Banks, the investors, the insurance companies, are we capable of cre transforming the investment from fossil fuels to clean fuels if we get well organized? Do we have that power? Could we do it? And secondly, is there enough money? Is there enough money available for us to achieve this transformation from fossil fuels into clean sources in the world? Yes. Bueno, voy a comenzar con la segunda parte. Si tenemos suficiente financiamiento de forma muy interesante, no se requiere más financiamiento agregado, el que sigamos la vía verde a la vía del combustible fósil. No se requiere más. Ok, déjame entonces que le añada la pregunta. Sí, claro. ¿Es redituable invertir en la energía limpia? Porque eso también tiene un impacto. Sí, es importante. Primero que nada, si vemos las transformaciones al neto cero para mediados del siglo, esas proyecciones, el costo para hacerlo no es mucho más alto, ni siquiera necesariamente más alto que el costo de invertir en el camino de las uh, rutas de los combustibles fósiles. Ambos requieren cierto. Por porcentaje del PIB en eso porque todos los años gastamos mucho en PIB no es barato invertir en energía pero no es mucho más caro invertir en energía limpia que en la mortal depende no en algunos lugares de hecho ya aún sin que haya ninguna política pública ya están encontrando que es más barato comprar energía eólica o solar que lo que es comprar la producida por el carbono o por la combustión. Esto está ocurriendo ya nada más por las puras fuerzas del mercado, sobre todo en lugares donde, donde existe mucho sol o donde hay proximidad a centros poblacionales. Hay muchas empresas, de hecho algunas empresas líderes en Estados Unidos, Amazon, Google y demás, ellas también ya están comprometidas a solamente comprar electricidad verde. Entonces, Muchas plantas se están generando a base de eh, energía eólica o solar para esos grandes clientes, porque los clientes son los que están diciendo, yo ya no quiero comprar más electricidad café solamente de la verde. Entonces, esa es la segunda consideración, pero en general va a ser mucho mejor si es que los gobiernos también incluyen incentivos y metas verdes en sus planes. Cualquier país debería poder decir, para el año 2030-2035, aquí va a estar prohibido comprar motores de combustión interna, solamente los vehículos eléctricos serán aceptados. Hay países que ya lo están adoptando. Yo espero que exista un estándar eléctrico pronto en los Estados Unidos y que se vuelva también uno mundial, como el que existe en Nueva York, en California. Todas las nuevas inversiones están buscando a, a ese objetivo del net cero por la misma legislación en Estados Unidos por ley ya a partir del 2040 la electricidad tiene que ser neto cero cero inversiones de carbono en California es 2045 y hay otros 20 estados en es, hasta el momento que ya han puesto esto pero Biden seguro va a poner un límite nacional. Eso es lo que yo espero de él. Entonces, la legislación, eh, los precios de carbono y las fuerzas del mercado, todos ya están confabulando en la misma dirección, que es que con el acuerdo, con el marco correcto, sea lo lógico, lo redituable, lo que dé ganancias. Pero aún si tú ves, por ejemplo, como analista de los estados financieros y dices, bueno, esta planta a base de carbono tenía sentido porque es más barata, pero espérate. Piensa un poquito, cinco o diez años a futuro, a lo mejor los legisladores van a obligarte a que cierres. Cuando por fin se, eh, acepten la seriedad de la situación, entonces vas a perder toda esta inversión, vas a perder tus activos, mejor no vayas para allá. Los inversionistas tienen que tener ese marco. Esa es una buena noticia porque es redituable, es redituable invertir en lo sustentable. Y será más bien riesgoso seguir apostando en los combustibles fósiles, en los hidrocarburos. Bien. Regreso al español para cerrar con un mensaje positivo si se puede, por favor. ¿Crees que tenemos suficiente tiempo que podemos ganar esta batalla o crees que ya se nos pasó la hora y que tendríamos que estar haciendo esfuerzos triples para poder lograr eso que buscamos. La respuesta es las dos. Si sí, ya se nos pasó bastante el tiempo, pero podemos hacer cosas. Apenas si tenemos suficiente tiempo. Yo estaba muy preocupado. Si Trump hubiera ganado, eso hubiera sido un desastre en el mundo. Pero afortunadamente Trump perdió y Biden en su campaña de una forma muy clara en cambio climático se ha ex expresado. Y Trump decía, yo voy a ganar porque voy a los estados de donde hay petroleros, donde hay minas de carbón y ellos me van a hacer ganar la elección. Pero los estadounidenses son mucho más listos que eso y dijeron no más. Y la gran mayoría votó por Biden porque ellos entienden que realmente sí necesitamos cambiar. Entonces, aquí es en donde es extremadamente importante tener una estrategia nacional en este momento. Y como mencioné en mi última diapositiva, dado el hecho de que Europa ya lo realizó, China también ya lo ha he hecho, Japón, Corea, Estados Unidos está a punto también de lograrlo, creo que es sumamente importante que México empiece a planear ya, que empiece a tener esos escenarios para el 2050, porque primero que nada, México tiene maravillosos recursos. Segundo, va a generar nuevas rutas de crecimiento. Tercero, va a ser requerido en el mercado norteamericano. No sé cuándo, pero va a ser parte obligatoria de las estrategias del mercado norteamericano, sobre todo con Biden en la cabeza. El secretario general va a estar tocando en la puerta del gobierno de México pronto con su petición y su plan que ha pasado. Porque cuando en, es, lleguemos a Escocia en noviembre, tienen que anunciarlo. Entonces creo que con ese plan los inversionistas entonces van a poder decir, ah bueno ya hay claridad, ya tenemos ruta y estoy seguro que el Banco de México también va a estar presionando a afores a todos diciéndoles tienen que demostrar que hay resiliencia climática en su cartera, que también va a ser una de las razones para la que todos nosotros tengamos que prestar atención. Gracias profesor y con esto creo que ya terminamos el tiempo. Una última pregunta nada más en español, porque es una pregunta co complicada creo yo, para decirla en inglés. What is your opinion about the compensation that the developed nations could give developing nations so as to not continue destroying the forests of Brazil of Mexico for instance what could be done to offset to to help brazil not to deplete their forest uh, what type of agreements could be um, achieved between developing and developed nations so that nature is respected above all pregunta perfecta porque si necesitamos nuevos instrumentos financieros, los países ricos han prometido que van a ayudar a los que están en los países de más bajos ingresos, de vías en desarrollo, si México, si Brasil protegen la biodiversidad vital. Que tengan una recompensa, que todo el mundo ayude al financiamiento de esas protecciones, de esas reservas. Y hay experimentos que han sido útiles, como por ejemplo el Fondo del Amazonas, que creó Noruega junto con Alemania. Pero bueno, ambos escenarios están diciendo: Yo no quiero a los eh, extranjeros a, decidiendo sobre mis asuntos. Entonces, en lugar de que esto fortalezca la iniciativa, la ha debilitado. Pero me parece que sí. Si, eh, el gobierno de México y de Brasil, otros dicen, bueno, nosotros somos parte de la solución, pero también necesitamos financiamiento para poder hacerlo. Si lo hacemos habrá una movilización para ello. No será simple, pero se, sí es probable. Y ahí es en donde yo digo que la diplomacia realmente tiene que ejercerse no para resistir la dirección a la que hay que dirigirse, sino para insistir que tiene que hacerse una transición justa para todos una transición compartida. Y yo creo que es posible y yo quiero ayudar a que esto se logre. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, profesor, por su presentación y por sus comentarios y sus reflexiones. Fue un gran placer haber tenido esta sesión con usted. Álvaro, ¿cómo vamos con el tiempo? Hay más tiempo para preguntas, nos despedimos. Gracias, Enrique. Una pregunta más, se puede, si quieres. Ok. Una última pregunta, entonces. Quisiera comentarle lo que hemos estado haciendo en México para coordinar nuestros esfuerzos adentro del mundo de las instituciones financieras para poder promover todos los asuntos relacionados con los IPOs en los mercados mexicanos, para que promovamos la divulgación, la revelación de planes para eliminar las actividades de carbón. Somos un grupo de muchos inversionistas en México que estamos buscando que esas informaciones se hagan transparentes. Y no sé si es que pudiera usted, doctor, hablar un poco acerca de la importancia de una coordinación de instituciones financieras para guiar las inversiones del mercado, para que juntos logremos bajar las emociones hacia el ambiente. Perfecto. Bueno. Me parece que esto es extremadamente importante porque todo, como todos saben, no nada más existe una necesidad sino un hambre de hacer esto entre muchos administradores de fondos para que tengamos bonos y valores verdes. Muchos de las nuevas infraestructuras van a estar financiadas a base de bonos y estos bonos van a estar certificados como bonos ecológicos, bonos verdes, y esta certificación dependerá del de estándar del que ya mencionaste tú, que es en mi opinión importante, tiene que estar en concordancia con alcanzar la meta del cero neto para el 2050. Entonces, tener estándares de divulgación, de calificación para que uno pueda ser reconocido como un bono verde sustentable, esto va a ser una ayuda muy importante para... Todo tipo de inversionistas, incluyendo los afores, pero también los bancos. Y hasta las personas compran bonos para su inversión personal en casa. Entonces, creo que todo esto va a tener un contexto global porque la industria de los bonos verdes está floreciendo y el Banco Mundial, junto con los bancos centrales, están definiendo los criterios y el trabajo que ustedes hacen va perfectamente bien con ese espíritu, pero sí es una iniciativa extremadamente importante. Perfect, professor. Thank you, thank you very much for your presentation. Thank you very much for your answers. I believe that with this we conclude today's session. And once again, I appreciate your time. Álvaro, back to you. Thank you, guys.